Buenas tardes, llegamos a los 33, 34 grados de temperatura máxima para hoy. Continúa la tarde muy calurosa en la ciudad. Gran parte de la semana va a correr bajo la misma línea de tiempo estable, sí, pero es muy complicado por las altas temperaturas, más de 30 grados. Incluso ya los 30 suman para nosotros un ambiente caluroso en la ciudad. Por la noche, por suerte, empieza a perder fuerza la intensidad del sol, por supuesto, y esperamos que en últimas horas de hoy marquemos 24, 23 grados en la temperatura. Nada más reducidos espacios de nubosidad y nada de posibilidades de lluvia importantes hasta este momento. Para mañana miércoles y todavía hasta el jueves esperamos valores similares. Las máximas, sobre todo más allá de las temperaturas menores, 32 o 33 grados al amanecer miércoles y jueves con cielo parcialmente soleado. Mencionar que poco a poco va a ir aumentando la posibilidad de lluvia. Entre miércoles y jueves es menor en un 10% apenas, pero para el próximo jueves esperamos el cielo mayormente nublado. Habrá que estar atentos a la información que vamos a estar actualizando en relación a las condiciones meteorológicas de la ciudad, porque si las cosas no cambian, el viernes estaría comenzando otra posibilidad de lluvia que buena falta hace luego de que desde el comienzo de la semana han sido días calurosos para Guadalajara, pero ya para el viernes, a pesar de que sí llegaremos a los 30 grados, ya estará combinado con una posibilidad de lluvia que normalmente se presenta durante la tarde, pero todavía faltan por lo menos dos tardes más para llegar a ese punto en el que se reactiva la posibilidad de lluvia en la ciudad. Por eso les recomiendo, como siempre, estar atentos a la información que vamos a estar actualizando. Hacia las costas de Jalisco no hay lluvias. Hasta este momento en Tepatitlán la máxima alcanza los 33 para esta tarde, 16 al amanecer. 33 se repite para mañana por la tarde, el jueves va a ir apuntándose otra posibilidad de lluvia, pero va a ser menor todavía, apenas en un 20%. Mientras que las temperaturas continuarán marcando máximas de entre los 33, 32 grados con 14 grados promedio al comenzar las mañanas. Es la información para Jalisco. Vamos a revisar también otros puntos del país en la capital. Esperamos algunos chubascos ocasionales, pero estos se dan sobre todo por la tarde. Lo que resta de la semana, que bueno, apenas todavía está comenzando, esperamos que estas posibilidades de lluvias se extiendan, por lo menos con vigencia hasta el próximo jueves. Seguramente el viernes también habrá lluvias. Hoy la temperatura, razón de esto, no avanza más de 26 grados. Para Guanajuato no hay lluvias, nada más ambiente cálido, 28 grados en la máxima, hasta 30 para Querétaro con cielo soleado, pero sí llueve en cambio para Morelia, en Cuernavaca y en la capital de Puebla, en donde por cierto ayer hubo lluvias importantes y en algunas áreas caída de granizo. Por eso hoy todavía se esperan algunas lluvias y la temperatura asciende solo a los 24 grados. Por último, revisamos la imagen de satélite que incluye el desarrollo a observar de la circulación de un sistema de alta presión que es el que provoca precisamente que sobre todo en la parte norte del país se mantenga el cielo despejado y las condiciones son muy estables, pero también hace mucho, mucho calor en el norte del país, desde la península de Baja California, recorriendo Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, todo el norte de la República Mexicana, bajo tardes soleadas y ambiente muy caluroso en donde en muchos casos superan los 40 grados. En Jalisco las condiciones no son tan distintas y poco a poco va a ir mejorando la situación, eso sí, las cosas o el panorama hasta este momento no cambia a partir del próximo fin de semana. Es por lo pronto hasta aquí el reporte del tiempo. Buenas tardes.